En 1991, la empresa Sega creó a Sonic el Erizo, haciendo competencia con Super Mario de Nintendo, haciendo popular en todo el mundo y vendiendo millones de copias. Para 1997 se lanzó al mercado Sonic R, un videojuego de carrera en que los personajes debían ser más rápidos en cruzar las metas. Y en Creepy Cartoon te presento al personaje más macabro de Sonic R, Tails Toy. Tails Toy es la versión robótica de Tails, el zorro compañero de Sonic que apareció por primera vez en Sonic R como un personaje desbloqueable en el nivel de Radical City. Para poder jugar con Tails Toy tienes que quedar en los tres primeros lugares de la carrera y ganar 5 tokens. Ahí aparecerá en tu pantalla un zorro robótico con apariencia de un peluche descocido, con ojos rojos sangre que se iluminan y una barra metálica atravesando el cuerpo. Los rumores por internet dicen que si invocas a Tails Toy te arrancarán los ojos o te obligará a jugar con él hasta apoderarse de tu mente. En Los Ángeles, California, un niño tuvo epilepsia tras desbloquearlo y cuando su madre fue a verlo lo encontró con espuma en la boca, pupilas dilatadas y el televisor estaba prendido con la canción Can You Feel This un cine. Iron 7 Umb, el mejor amigo del fallecido, recibió todos sus videojuegos y su consola. Ahí se fijó en la última partida en la que su amigo estaba jugando antes de morir, había desbloqueado a Tails Toy. Esta historia fue compartido en un foro de internet. Otra leyenda afirma que Tails Toy fue el causante de varios asesinatos en Estados Unidos en la década de los 80. Se dice que para invocarlo hay que reproducir la canción Can You Feel This un cine al revés a medianoche o madrugada y este aparecerá con su luz roja alumbrando, matándote al instante.